Familia Niner, bienvenidos nuevamente a Canal 49. Está de más preguntarles cómo están. Yo creo que de todas las derrotas de la temporada, esta sí fue una paliza. Y esta sí le dio más que ninguna otra. Pero bueno, ya la teníamos contemplada y pronosticada. Estábamos jugando con un tercer equipo contra unos halcones marinos que están peleando playoffs. Así que oficialmente empezamos el proceso para el 2019. Vamos a analizar estos puntos y algunas cositas más. Sin más, comenzamos. ¡Go Niner! Derrota, normal. 43-16, todo normal. Nada en realidad que explicar. Los 49 se están jugando con un practice squad y es lo más normal del mundo. Seattle, por su parte, se juega los playoffs en cada juego desde ya. Así que digamos que para los Seahawks ya empezaron los playoffs, para nosotros ya comenzó la pretemporada 2019. Estamos jugando sin Jimmy Garoppolo, Pierre Garcon, Marquise Goodwin, Jerick McKinnon, Adrian Colbert, CJ Beathard. Sí, ya sé, pero sigue siendo el quarterback de segundo equipo. Sin Jimmy Ward, bueno, a ese yo no lo extraño. Ahora ya definitivamente sin Ruben Foster, afortunadamente, sin Alfred Morris, y supongo que dejaremos de ver en lo consiguiente a jugadores como Matt Breida, Arik Armstead, Kyle Juszczyk o Richard Sherman y algunos etcétera más. El plan desde hace ya un par de semanas en San Francisco es mantener saludable lo que queda del equipo y empezar a darles oportunidad de mostrarse a jóvenes dentro del campo, lo cual me parece lo más sensato en este momento. No tiene sentido arriesgar a ningún jugador titular y mucho menos a los que están teniendo problemas de lesiones. Oficialmente ya estamos eliminados de la contienda de playoffs. Sí, ya sé que estamos eliminados desde hace mucho tiempo, pero ahora sí ya es oficial. En fin, sean bienvenidos a la pretemporada 2019-2020 de los San Francisco 49ers. Sangre nueva. Lo que vimos en este juego contra los Seahawks fue como lo comenté en el video pasado. Ahí les dejo el link en la descripción. Un entrenamiento para Seattle y un buen test para los jóvenes de San Francisco. Un juego que dominaron los halcones marinos de principio a fin, en el que a pesar de esas ayudas de los árbitros, como es costumbre en Seattle, y todas las veces que los Niners se dispararon en el pie, fue bien ganado por los Seahawks. Sin embargo, hay cosas muy rescatables pensando en el futuro, y me refiero a jugadores que tenemos la oportunidad de ver, pues en otra situación no tendríamos la oportunidad de observarlos. Marcel Harris, novato que llegó en una sexta ronda a los 49 este año y que se la pasó en la lista de lesionados la mayoría de la temporada. Regresó a los campos desde la semana contra Nueva York y en las oportunidades que ha tenido y que han aumentado debido a las lesiones de Ward y Tart, ha comenzado a mostrar destellos de un buen tacleador, con buen instinto, aunque muy flojo en las coberturas para hacer un safety. Es algo que va a tener que trabajar si quiere tener oportunidad la próxima temporada, en una unidad con demasiadas carencias. Richie James, un wide receiver que mostró muchas cualidades en la pretemporada y al cual Shanahan apenas empieza a darle snaps en los juegos. Si bien fumbleó una patada en este partido, me parece que si le dan más oportunidades como receptor, puede mostrar cosas mejores. Desde mi punto de vista, un novato con más talento del que se cree en general. Julian Taylor, novato incógnita que en los juegos que pudo participar en pretemporada, mostró mucho más habilidad como pass rush que Solomon Thomas o Arik Armstead. Incluso en este juego contra Seattle, fue más agresivo que los antes mencionados en la presión al quarterback y cerró muy bien los huecos en los acarreos de los halcones marinos, incluso provocando un par de holdings ofensivos. Si se mantiene sano, creo que nos podemos ahorrar una selección de draft o un gasto en agencia libre. Eso sí, todavía hay mucho que desarrollar en su posición como tackle defensivo. Dante Pérez. Desde aquella anotación contra Minnesota, el joven Pérez no había aparecido mucho por dos razones: la lesión que sufrió y el hecho de respetar la hegemonía de Garcon y Goodwin.
como titulares, pero ahora que tuvo la oportunidad de jugar como titular, no nos decepcionó, con 5 pases atrapados para 129 yardas, 2 touchdowns y un promedio de 25.8 yardas por atrapada, gracias a esa escapada de 75 yardas. En la semana, Jerry Rice comentó que le recuerda a él en algunas cosas, y una de esas es que ve en él esa hambre de recibir el balón y no pensar en caer, sino de anotar cada vez que tiene el balón en las manos. Veremos si sigue creciendo en lo que resta de la temporada. Fred Warner, una de las más gratas sorpresas a la defensiva. Novato con 92 tacleadas totales, un fumble forzado y un fumble recuperado. Muy bueno en coberturas de pase, con gran visión de campo y quien sorpresivamente ha tomado el lugar que deja Ruben Foster, con quien ya no tenemos que lidiar. Con mentalidad y liderazgo, creo que encontramos en él un diamante en el pasado draft. Así que lo que venga en la temporada lo puede situar en la terna de novato defensivo del año y al menos por el momento ya se puede votar por él para el Pro Bowl. Mike McClinchy, nuestra flamante primera ronda del draft, no ha decepcionado, situándose como uno de los mejores guardias de la liga en su año como novato, con un overall grade de más de 90% tanto en protección de pase como en bloqueo de corridas. Tiene un gran mentor como Joe Staley y eso me parece que es fundamental en lo que ha mostrado hasta ahora y en su desarrollo. Un jugador de impacto inmediato en una posición fundamental y que creo yo puede ir al Pro Bowl sin duda alguna. Mención especial. Estos jugadores no son novatos, pero llevan un par de años en el equipo y me parece que han hecho un gran trabajo, algunos incluso viniendo de la banca. Pueden aportar mucho al equipo para la próxima temporada. Nick Mullens. Más allá de lo que mostró contra Oakland, me parece que dio un gran juego contra Seattle. Entendiendo que ser novato y pisar el centro y el infield no es tarea fácil, pues jugadores como Alex Smith o Colin Kaepernick no salían muy bien librados de ahí. Y este muchacho tiró para 414 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Sí, esa intercepción fue un error de novato, sin duda. Pero en general no está decepcionando y está tomando el reto muy en serio. Hay quien dice que las 414 yardas ya fueron en garbage time o tiempo basura, pero en los recientes años San Francisco ha tenido muchísimo garbage time en Seattle y ni Alex, ni Colin, ni Blaine Gabbert fueron capaces de tirar tantas yardas. Y si bien la Legion of Boom ya no existe, para Mullen son números muy respetables para buscar ganar, ser el suplente del próximo año. Kendrick Bourne, un joven que llegó como undrafted en 2017 y que ha mostrado muy buenas manos. Con Garoppolo empezaba a tener buena química, pero me parece que es una muy buena opción como cuarto wide receiver el próximo año. DeForest Buckner, en su tercer año, no ha hecho más que seguir creciendo, pues dejando fuera a Aaron Donald, que se cuece aparte, Defo, con sus 9 capturas, está a tan solo 3 capturas de los cazacabezas elite de la NFL, como Von Miller, Chandler Jones o Miles Garrett, a pesar de la pobre presión que en general la frontal de los 49 se ejerce. Me parece que un empujoncito más lo puede meter en el Pro Bowl o al menos ser seriamente considerado. George Kittle, ¿qué podemos decir de Kittle que no sean cosas buenas? Un ala cerrada que está colocado como uno de los mejores receptores de la liga, arriba de Emmanuel Sanders, T.J. Hilton o Jared Cook, codo a codo con Zach Ertz como ala cerrada y muy por debajo de Travis Kelce. Pero no es lo mismo tener a Patrick Mahomes que a Nick Mullens. Su trabajo en los bloqueos es de elite y va perfilado para convertirse en un tight end elite en la liga, y estoy seguro que este año estará en el Pro Bowl. Se tienen que ir. Ante su poco rendimiento, sus constantes lesiones, la edad y en algunos casos su actitud, esta es mi lista de los jugadores que ya no deberán estar con el equipo el próximo año. Si se me pasó alguno, déjenmelo en la caja de comentarios o si no están de acuerdo, denme su opinión. Jimmy Ward, ¿hay mucho que explicar? Solomon Thomas, no ha sido ni de cerca lo que se esperaba, y mucho menos para un draft de primera ronda, y aunque aún le queda un año de contrato, creo que algún equipo que maneje un sistema 3-4, que es en donde me parece que se adaptaría mejor, todavía podría ofrecernos algo atractivo a cambio. Arik Armstead, otro jugador medianón, del que estamos esperando más, pero entre sus lesiones y bajo rendimiento, creo que ya se le acabó el tiempo. Alfred Morris, sin duda un veterano que terminó por no aportar mucho al equipo, y con Breida y McKinnon el próximo año, me parece que ya no necesitaremos sus servicios. Pierre Garcon, un gran wide receiver al que me parece que el tiempo y las lesiones ya le cobraron factura. Es hora de que Shanahan deje ir a sus hijos postizos y así ahorrar algo en el tope salarial. Malcolm Smith, ni de cerca lo que necesitábamos al lado de Fred Warner, y me parece que será una de las grandes inversiones que tendrá que hacer Lynch en la agencia libre, ya que Khalil Mack se le fue de las manos. Akello Witherspoon. Si fuera el primer año de Shanahan, pensaría en darle una oportunidad al chavo, pero el año que viene es crucial para el proceso de Kyle, y si esa esquina no está bien cubierta, puede ser el acabose para la defensiva de San Francisco.
no puede correr riesgos la directiva en este momento, así que a revisar lo que habrá en el mercado y a abrir la billetera, porque al joven Akello le ha quedado muy grande el puesto. De los coaches ya hablaremos en otra ocasión. En resumen, claroscuros en la bahía, en donde jugadores nos han decepcionado, pero también hemos encontrado gratas sorpresas. Si analizamos con detenimiento este draft, no ha sido tan malo como se cree, ni el del año pasado. Jugadores, a excepción de Thomas y Foster, han resultado muy talentosos, como el caso de Brida, Kittle, Pérez, Warner, McClinchy o Mullens. Estos juegos nos servirán para ver qué más pueden hacer o si surge alguna otra joyita que esté esperando su oportunidad, como al parecer empieza a ser Wilson Jr. Así que si me permiten darles un consejo para quienes tengan el valor de ver los últimos juegos en la temporada, es que no se fijen en el marcador. En este momento es poder adelantar la pretemporada y los training camps, ganar tiempo de cara a la siguiente temporada y qué mejor que con juegos de temporada. Y mantener sano lo que queda sano es prioridad. Y aspirar a la primera ronda global del próximo año. Comienza el proceso 2019 desde ya. Una derrota más. Nos volvieron a ganar los Seahawks. Y esto me hace dejarles un momazo muy especial. Hasta aquí esta emisión de Canal 49. Ya no tenemos mucho que esperar de los 49, victorias mucho menos. Vamos a ver a los nuevos muchachos, vamos a empezar este proceso 2019 con orgullo, con la cara en alto y esperemos que alguno nos sorprenda. Gracias por seguir apoyando el proyecto, por darle like, por compartir los contenidos, síganse suscribiendo e inviten a más amigos. Síganme en las redes sociales, ya saben que estoy como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí podemos tener más contacto y puedo escuchar más sus opiniones. Nos vemos en la siguiente emisión, muy buena vibra para todos. Vamos a apoyarlos contra los Broncos de Denver, aunque ya no tengamos nada que ganar, Niners hasta el final. Un abrazo cordial y ya lo saben. ¡Go Niners!